A veces uno piensa lo que sería nacer al margen de toda civilización, de toda cultura, de todo pueblo. Hay quien ha dicho que eso sería volver a un paraíso perdido, libres de toda constricción. Y hay quien piensa que por el contrario supondría dejar de ser humanos y volver a un estado animal, como esos niños criados entre bestias de los que a veces oyes hablar y que cuando reaparecen, no consiguen adaptarse plenamente. El caso es que no somos niños lobo ni nos hemos criado entre gorilas. Hemos nacido en nuestra época y vivimos ahora en el siglo XXI. Saludos amigos, bienvenidos. Esto es 49 más, el programa en el que cada semana les invitamos a leer sí. un libro. Ya saben quienes nos siguen habitualmente y a los que os unís ahora por primera vez a nuestro programa, pues empezar diciéndoos esto: que queremos invitaros cada semana a leer un buen libro. <coughs> y este es el caso de hoy. Eh, esta es la invitación que os hacemos hoy: a leer La Alegría también de noche, de José María Rodríguez Olaizola. Lo vamos a hacer con un buen amigo que me acompaña, como siempre, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Una semana más. A, bueno, invitar a los, eh, a los amigos que nos siguen a leer, en este caso, este libro. Mm, mm. Lo firma José María Rodríguez Olayzola, que probablemente a algunas personas les pueda sonar, a quienes no. Mm. Vamos a decirles una pincelada de, de quién es este, este tipo curioso. Mm. Sí. Me reconocerás. Sí, alguna vez había visto algo en internet suyo, y un día por la casa del libro en Madrid, eh, buscando libros, apareció este libro y me pareció curioso y por eso le elegí. José María Arizola pues sí. es un Rodríguez Izola, es un jesuita, eh, también sociólogo que desempeña su labor en Valladolid y escribe, pues, eh, sobre temas de actualidad desde la perspectiva cristiana, intentando, pues, también desde ese punto de vista sociológico el cual, tema de cualquier tipo, desde la Eucaristía, las relaciones entre nosotros y también, pues, en este caso, esa búsqueda que todos anhelamos de la felicidad. Uh -huh. mm, él eh, ha dicho alguna vez de sí mismo no que se considera una persona inquieta eh, y con una mirada creyente de la realidad o que busca lanzar una mirada creyente sobre la realidad. Uh -huh. hay un texto que yo tenía por ahí, pero no sé si está o no está, eh, que es el famoso documento de aparecida. ¿no? Uh -huh. eh, eh, que habla de esto, ¿no? de la importancia de que el creyente de hoy eh, tenga una mirada. efectivamente uh -huh. no. Eh, ahí lo tienes, ¿no? uh -huh. Una mirada creyente sobre la realidad. Esto es lo propio del creyente adulto, discernir uh -huh. los signos de los tiempos. y eso lo haces teniendo una mirada creyente de la realidad. Evidentemente un análisis social de la realidad es importante para saber en qué mundo nos movemos, un mundo que es tan cambiante y que parece que es igual en todos los lugares y es tan distinto a la vez. Uh -huh. Por eso, pues, a la hora de, de llevar la palabra de Dios el mensaje, como él lo hace, desde ese punto de vista también sociológico, dada su formación, pues uh -huh. eh, quiera transmitir eh, ese matiz también, en primer lugar, ver lo que tenemos y adecuar la palabra de Dios, el reino de Dios, a esa realidad. Uh -huh. Pero eso es fundamental. Él lo hace, además, sí. en ámbitos a veces muy difíciles, porque él trabaja mucho con jóvenes. Uh -huh. eh, hablo de, de José María, ¿no? trabaja mucho en el, en el ámbito juvenil y yo creo que es un ámbito muy difícil de trabajar, ¿verdad? Y muy cambiante porque y los jóvenes cambiante. se mueven por esas modas que vamos a ver donde lo que hoy es, mañana puede que no sea, todo es cambiante, absolutamente uh -huh. todo, y muy influenciables por el resto de la sociedad y sobre todo también por la publicidad. Uh -huh. Bueno, pues vamos a lanzarnos ya a hablar sí. de La Alegría también de Noche, un libro, como digo, que es el que queremos recomendar uh -huh. eh, en el día de hoy, que hace un intento de arrojar luz sobre un tema clásico, uh -huh. tú lo, creo que lo has apuntado, ¿no? Un tema clásico donde los haya, pero de muchísima actualidad. Uh -huh. Como los grandes clásicos, esto creo que lo vamos a poder demostrar en más de un programa, en esta temporada. Como los clásicos, los buenos de verdad, uh -huh. siempre están de actualidad. Esto pasa con los libros, pasa con los autores, pasa con la música, pasa con, pues, yo creo que con todo, ¿no? La búsqueda de la felicidad. Uh -huh. Es un clásico que se lo plantean. Los filósofos, en, en, uh -huh. iba a decir, en el siglo I. <risa> <risa> mm, y, y que yo creo que, que afronta este libro, <coughs> pero sin caer en recetas. O sea, el libro no es una propuesta, digamos, a modo de recetas de qué tienes que hacer para ser uh -huh. feliz. Mucho Ni mucho bien. menos. ¿eh? al principio, pues, parte de una, como una triple anhelo que tenemos las personas. En primer lugar, junto con la felicidad, ese anhelo que tenemos también de libertad. En nuestra vida y de tener algo sólido al cual asirnos, al cual agarrarnos en nuestra propia existencia. En primer lugar, habla de la felicidad, que es un anhelo omnipresente en la sociedad. Sí. Uno desde la televisión que nos Ay. lanza la publicidad, también que buscan los propios editoriales, el propio deporte, esa búsqueda de la felicidad. Incluso la, Univers la Universidad de Harvard tiene también un máster en psicología, donde te enseñan, ahí sí, con recetas, a intentar ser felices con pequeños consejos a intentar desenvolverte y buscar esa felicidad en las pequeñas cosas del día a día. Uh -huh. eh, sí, ciertamente, este es un tema como muy recurrente, ¿no? Todos queremos ser libres. ¿no? Uh -huh. Pero él se hace una pregunta, sí, todo hombre quiere ser libre, independientemente de razas, de culturas. Uh -huh. eh, la cuestión es, ¿lo somos? Uh -huh. Él se hace esta pregunta que me parece muy interesante y muy valiente. Vamos a reflexionar acerca de si somos libres uh -huh. o no. Y entonces él a partir de ahí... Hace una serie de reflexiones muy bonitas. Sí evidentemente es el gran anhelo que tenemos pero claro en primer lugar él señala que a la hora de ser libre nos eh, topamos de frente con la herencia que hemos recibido. Una herencia no me refiero a tipo genético sino una herencia del lugar donde nos movemos Claro uh -huh. evidentemente eh, la herencia de haber nacido en Toledo no es la misma que haber nacido en cualquier lugar de África o en América eso ya nos limita en esa, uh -huh. en esa búsqueda de la libertad. Y también es, eh, nos limita, pues, eh, las actitudes del lenguaje mismo. No podemos hablar de cualquier manera, aunque hoy en día, pues, los jóvenes se empeñan a través de los móviles, pues, utilizar el lenguaje a su manera. También estamos condicionados por los horarios. No podemos levantarnos a las 3 de la mañana y molestar al vecino. También no. estamos evidentemente condicionados por la educación, en la cual nos movemos, en una serie de leyes que nos van marcando unas pautas, como unas normas sociales que también nos condicionan a la hora de, de buscar esa libertad. Con lo cual, como nos damos cuenta que es ese gran anhelo, pero cuando uno lo ve de manera global, puede ser libre dentro de unos condicionantes, apunta y asumiendo, asumiendo esos condicionantes. Uh -huh. eh, él llega a decir una, una cosa en el libro que yo quería preguntarte tu opinión sobre esto. Él, eh, hablando de, del entorno de, uh -huh. en el que vivimos y de la sociedad, llega a decir que eh, la sociedad en la que vivimos parece que nos obliga. A ser feliz. Sí, sí, o sea, sí. Se nos habla de tal manera de lo importante uh -huh. que es ser feliz, de que tú puedes ser feliz, de que tú uh -huh. lo puedes conseguir, que llega un momento en que tú puedes sentir como que ...que sí, que sí o sí tienes que ser feliz. Sí, sí, sí. Y porque como que te obligan, te arrastra la sociedad de tal manera a ello eh, que, que te obliga. Y, y, y claro, y esto es muy peligroso, uh -huh. porque puede ser terriblemente frustrante para una persona, digamos. Un poco débil, uh -huh. el comprobar que efectivamente me obliga, me fuerza la sociedad, pero no lo soy de pues, hecho. Sí, sí, es que unido a esa libertad que decíamos, condicionada, también está, él comenta el tema de la felicidad, evidentemente, que es el que da el título a su libro, precisamente la alegría eh, también de noche, como uno puede, puede y debe ser feliz también en los momentos tristes de la vida. Entonces, sí, la sociedad nos lanza en primer lugar a ser feliz empezando con el consumo. Tienes que consumir y él señala como una triple dinámica a la hora de consumir. Yo deseo algo, lo veo a través de la publicidad y yo lo deseo, anhelo eso. Y lo deseo ya, de una manera inmediata, no me puedo esperar ya, no puedo esperar los niños a la carta a los reyes magos, sino que esa, lo que deseo, lo que anhelo, uh. tiene que ser ya. E inmediatamente después, pues él señala como el tercer momento, que es un hastío, un hastío inmediato, porque ya lo tengo y ahora aquí. Ahora que ahora deseo otra cosa, me venden otra cosa y no tengo... Eh, la capacidad de disfrutar a largo tiempo de eso que he deseado y que lo he conseguido. Uh -huh. Entonces, una felicidad que viene a través del consumo, que no está la felicidad ahí. También habla de la felicidad a través de la belleza, la imagen. Uh -huh. Es curioso cuando uno coge una revista de moda o ve un anuncio, pues el, el estereotipo que nos venden hoy en día. Uh -huh. Todos los cuerpos atléticos. <risa> tengo tengo <risa> imágenes <risa> de estereotipos de lo que nos venden hoy en día. Todos los chavales son jóvenes, son guapos, incluso incluso uh -huh. en otros países. Es muy curioso cuando uno ve la publicidad en América Latina, uh -huh. pues como allí también eh, los que aparecen en los anuncios no son eh, personas con los rasgos andinos, por uh -huh. así decirlo, sino que son al contrario, son europeos o norteamericanos, los cánones de belleza. Uh -huh. Y todo eso lleva pues a, a una felicidad eh, a buscarla no en, esa, en esos sucedáneos, como puede ser la euforia, el habla de la euforia de pasarlo bien a cualquier modo, a costa de todo, que los chavales, pues llega el fin de semana, eh, llega el viernes, hay que salir, hay que salir el sábado, hay que exprimir todo hasta los últimos momentos, ese eh, si no te puedes quedar en casa, intentar también pues el éxito, uh -huh. ¿Quién, ¿quién es feliz? El que ha triunfado en la vida, ¿quién es feliz? Los futbolistas, ¿quiénes son felices? Los que tienen reconocimiento a, a través de las cámaras de televisión, ¿quiénes son felices? También los que disfrutan, los que gozan, los que vibran, los que en definitiva tienen placer en su vida, los que están bien. Fíjate, en el libro toca eh, uh -huh. por un momento, y, y te lo sugiero para que lo unamos, porque tú has hablado del. estabas hablando ahora de lo que él llama algunas tiranías. ¿no? Uh -huh. La tiranía del consumo, sí. de la belleza, uh -huh. de la imagen y demás. ¿no? Uh -huh. Pero imagínate si unimos alguna de esas tiranías, uh -huh. por ejemplo, eh, nuevas tecnologías uh -huh. e imagen. ¿no? Uh -huh. eh, tengo una foto que me parece muy reveladora de esto y muy actual en el tiempo y muy famosa en su momento, que es de los Oscars del, del 2014 uh -huh. y que espero que recuerde, vamos a ver si la podemos ver uh -huh. eh, y a ver si te acuerdas de ese momento. Yo creo que ese momento ha marcado eh, algo muy importante de lo que estamos hablando. Uh -huh. ¿no? Es una foto de un selfie un uh -huh. selfie que se hicieron un montón de actores y que se hizo viral no sé sí, si sí. te acuerdas sí, ¿no? acuerdo, pues sí. eh, estaban pues, un montón de actores mira ahí la tienes ¿no? uh -huh. Angelina Jolie eh, Bradley Cooper eh, eh, bueno la que está primero es Helen que uh -huh. es una periodista pero ahí están Meryl Streep se la ve uh -huh. y bueno pues un montón de actores ¿no? uh -huh. y mmm, traigo esta foto a colación porque es que justo esta semana Curiosidades de la vida uh -huh. hemos conocido el dato de que ya se considera una patología está considerada una patología, esta ansiedad que padecen hoy muchos jóvenes y uh -huh. adolescentes en el ámbito de las redes sociales con el tema de la imagen. Estoy uh -huh. pensando en Instagram y en los famosos like o, o me gusta, ¿no? uh -huh. gente que no puede, que, que, no, que no vive uh -huh. ¿eh? si no tiene más like en su foto uh -huh. o más me gusta que su amigo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Este es... es un fenómeno eh, hoy considerado mmm, patología ya. Sí, sí. Fíjate. Los chavales buscan esa felicidad cuando vas. en Preguntas a los chavales de adolescentes en el instituto, eh, claro, evidentemente Rodríguez Olaizola trabaja mucho con jóvenes, como apuntabas. Eh, les preguntas que quieren ser de mayor y muchos ya quieren ser YouTubers. ¿Cómo pues se quieren dedicar esto? ¿Por qué? Porque es la, el reconocimiento del éxito. Son triunfadores en el instituto si tienen una, cuesta, una cuenta abierta en Instagram o en cualquier red social y como apuntabas, eh, la gente le da le gusta y entre ellos compiten. ¿Quién es el que más me gusta tiene? Y eso es símbolo de, para ellos de felicidad. Como vemos, la, la imagen, no solamente la imagen estética, como van los chavales, eh, tienen que guardar una serie de cánones. Si te sale de esos cánones o de esa tribu en la cual se encasillan, pues ya no tienes ese éxito, ni has claro. logrado ese reconocimiento que viene dado pues, tanto por la estética como por las redes sociales. Uh -huh. En el fondo son, pues eso, ¿no? él lo llama tiranías. Es como una especie de, sin darte cuenta, vives metido en una dictadura, ¿no? uh -huh. porque vives obedeciendo ¿no? uh -huh. eh, y, y dejándote arrastrar ¿no? por, por, bueno, por, por, por esos fenómenos a los que tú hacías alusión. ¿no? Uh -huh. Claro, a la hora entonces de ver la libertad, es una libertad condicionada también por ese tipo de, por todos los agentes externos que en definitiva van encauzando tu vida hacia donde las grandes multinacionales. O hacia de la, la sociedad, los ideólogos te van llevando hoy en día. Uh -huh. No eres completamente libre. Entonces, él, lo que pretende este autor es que seamos capaces de liberarnos de esas falsas libertades, de esas falsas búsquedas de la libertad, uh -huh. no con, con esa de felicidad, no con esas píldoras, porque las píldoras no existen. Claro. <laughs> Cada uno es uno. El libro está abierto para todas las personas. Entonces, a través de la lectura reposada, porque es un libro que no se puede leer como una novela. Claro. sino que exige pues leer uh -huh. pequeños capítulos y reposarlo, pensarlo y volver otra vez a releerlo una y otra vez porque seguramente cuando el, el espectador se, a, a, se adentre en el libro va a descubrir ahí pues su imagen, su vida reflejada en muchas de las páginas del libro y uh -huh. se va a dar cuenta que va a tener que cerrarlo para pensar, pensar una y otra vez cómo él está en ese capítulo, cómo él ha sucedido <coughs> eh, esa cosa que uh -huh. ese acontecimiento que narra el autor. Claro. Eh... Una idea que me parece muy interesante también es cuando él plantea, <coughs> interesante porque es actual, una trampa, ¿no? Dice uh -huh. él, una trampa que es esto de pensar en, en la felicidad del, del momento, del, uh -huh. del vida al día, ¿no? uh -huh. Me estaba acordando yo cuando leía esto de el Carpe diem, ¿no? Uh -huh. es el, el Carpe Diem, sobre todo, mal entendido, el mal entendido uh -huh. Carpe Diem, ¿no? Uh -huh. mm, sí, y entonces él habla de, una, de esa felicidad, que esto va muy en relación con algo que tú has apuntado ya basado en las emociones y cuando no hay cuando por alguna razón no se da esa emoción uh -huh. no hay felicidad entonces uh -huh. Uh -huh. él de hecho en el libro habla de la, el club de los poetas muertos la famosa claro. película donde pone eh, ponía otra vez eh, en boca de toda la gente ese, ese refrán que y goza el momento donde pues intentar sacar eh, algo que no está mal en la, lo máximo al día uh -huh. Pero claro, no quedarte solamente ahí, no dejarte llevar por pues, esas ilusiones, que es lo que a lo mejor sí. se entiende mal, evidentemente. El claro, día porque que dura en el hay máximo. un carpe diem que, que podemos, es positivo, que es positivo ¿no? claro. y que podemos uh -huh. interpretar pero bien. Pero poco. si solamente lo vives eh, como la búsqueda de, de lo que te ilusiona nada más, sin que eso te lleve a construir algo más profundo, pues te quedas simplemente en el gozo, en el gozo externo y en el gozo momentáneo, sin nada más. Entonces él apunta ahí que hay que tener cuidado con, con no quedarnos en ese simplemente carpe diem eh, pues de, unido al pasarlo bien, a la, a la diversión, a experimentar todo. Eh, uh -huh. También esta semana aparecía en los medios de comunicación como la gente, los chavales jóvenes, lo que más consumen hoy en día son estas bebidas isotónicas, <laughs> eh, que lo que hacen es eh, excitarte sí. eh, para el deporte. Eh, uh -huh. ya no beben alcohol por las noches, nada más que ven agua mezclada con estas bebidas, uh -huh. y todo es eh, llevar el cuerpo al máximo para el máximo goce, el máximo disfrute, uh -huh. es esa búsqueda de la felicidad también uh -huh. en eso. En, en el placer gente. también. En ¿no? el placer, sí. El placer. Hazlo todo, el famoso lema, eh, nada sí. es imposible, <laughs> eh, sí, sí, todo eso, sí. eso se lo vendrán a los chavales y ellos se lo creen realmente, sin ver que están condicionados por algo mucho más. Uh -huh. eh, vamos a adentrarnos, nos quedan ya muy poquitos minutos, ¿eh? Y van a ser pues para apuntar uh -huh. Uh -huh. Um, algunos caminos digamos en positivo que sí. él apunta. Uh -huh. él. Eh, hay un momento del libro muy bonito donde él habla de, como de claves de orientación en torno a una verdadera y auténtica felicidad. Y entonces hace sugerencias que son uh -huh. de eso que tú decías ¿no? como para parar y pensarlas un poco no y uh -huh. dejar sí. de leer y pensar un poco qué quiere decir cuando él dice por ejemplo pues piensa que tú vives historias, uh -huh. no vives momentos. Uh -huh. Que tu vida está hecha de historias. Uh -huh. Esas historias tienen personas y acontecimientos. Uh -huh. No vives momentos, uh -huh. por ejemplo. ¿Sabes? Evidentemente, si buscamos la felicidad en momento, la vida está llena de momentos positivos, momentos alegres y momentos tristes. Si nos quedamos solamente en el momento triste, en el momento que me cuesta, en el momento del trabajo, en el momento que una enfermedad puntual de un ser querido, no solamente tuya, de un ser a cual tú aprecias, pues evidentemente te hundes. Por eso, pero si miras esa felicidad en una línea, en un horizonte, no solamente en una historia, no solamente en un momento concreto, pues hay cosas mucho más positivas y eso es una parte, una parte de tu inmensa historia. Con lo cual, la felicidad es mucho mayor que la pequeña tristeza. Aunque él también habla en el libro de que tendremos que ser capaces de vivir en felicidad con el dolor, con el sufrimiento, claro. con esas realidades, eh, en principio, adversas. Pero que también te van fraguando en tu historia y que aparecen en la historia de cada una de las personas. Y esto tiene mucho que ver, fíjate, con otra cosa que soy tremendamente incorrecta, ¿no? Es decir estoy, ¿no? Uh -huh. Él dice, acepta que eres limitado, uh -huh. que no eres Dios. Dice él, sí, sí. ¿no? Otra idea, ¿no? Que me pareció fundamental. Claro. ¿no? Tú no eres Dios. Uh -huh. Y digo esto porque cuántas veces tú abres el Facebook, ¿no? Y te encuentras a uno, que puede ser un amigo uh -huh. o un desconocido que de estos que tienes en tu Facebook, con la típica frase, ¿no? Eh, yo qué sé o lo, lo, lo puedo todo contigo lo puedo todo ideas de estas o como las que tú has apuntado antes no, uh -huh. no, no es verdad tú no eres Dios y eres un ser limitado ¿no? acéptalo uh -huh. tienes que aprender a elegir en la vida, a optar y eso nos cuesta, cuesta elegir un camino u otro y una vez que has elegido optar por ese camino también es importante eh, aprender con la propia debilidad somos débiles, no, no lo tenemos todos no somos omnipotentes ni mucho claro. menos, uh -huh. tenemos nuestras propias debilidades Importante también aprender a perdonar. No somos dioses, pero de Dios podemos aprender a perdonar solamente a todos y todo se puede perdonar. Eso no siete cierto, veces, sino setenta claro. veces siete. Y eso también cuesta mucho a la hora de experimentar. Eh, y la incertidumbre también que nos hace eh, percatarnos y ser consciente de nuestra propia limitación. Claro. Mm, otra idea muy, muy importante y que yo creo que hemos experimentado, espero que mucha gente que nos ve no lo haya experimentado esto ¿no? también. Eh, la experiencia de la gratuidad. ¿no? Uh -huh. Él habla de lo importante que es eh, experimentar lo que significa la gratuidad. ¿no? Uh -huh. El que tú das y cuando das gratuitamente uh -huh. y, y das de verdad, de corazón, uh -huh. eh, te encuentras que recibes uh -huh. a lo mejor incluso mucho más. ¿no? Uh -huh. Y eso, dice él, te da una felicidad que no se puede describir. Uh -huh. ¿no? Una felicidad verdadera. En la vida hay momentos para los lamentos, porque lo hay. Pero también hay muchísimos más momentos para la gratuidad por todo por el día a día, el día que nos ha regalado el Señor hoy. Todas las personas que se acercan a ti y estás recibiendo de esas personas. Cuántas veces pues hablamos con personas en las parroquias o en cualquier ONG que dicen el tópico. Eh, no solamente los niños o las personas a las cuales yo ayudo reciben, sino yo soy el que más recibe. Experimento esa gratuidad, sí. esa gratuidad que es mucho más, es mucho más lo que uno recibe a lo largo del día, no solamente cuando se da, sino cuando es capaz de abrirse no solamente al otro en minúscula, sino también apunta al otro en mayúscula, que eso es muy importante. Pero no somos conscientes muchas veces de ello, ¿no? Quizá por la, por la velocidad ¿no? uh -huh. con la que vivimos. Y luego, por supuesto, apunta lo que hemos llamado muchas veces nosotros en espiritualidad cristiana, ¿no? Esa carta magna, ¿no? Que son uh -huh. las bienaventuranzas. Entonces hay un momento donde él hace una reflexión muy bonita de lo que él llama la felicidad evangélica, ¿no? Sí. Que es plantearte la bienaventuranza, ¿no? que es un, uh -huh. es un camino auténtico ¿no? de, de felicidad. Uh -huh. ¿no? Sí, él termina su libro, de hecho el último capítulo, hablando de Mateo 5. Eh, es ahí en esos primeros versículos donde encontramos pues lo que es la lógica de Dios. Cuando uno ha hecho el análisis de la sociedad, volvemos otra vez a enlazar con el comienzo del libro, la, la sociología, y se da cuenta de lo compara con la lógica de Dios, entre comillas, de la bienaventuranza, pues el mundo está muchas veces por otros derroteros. Y por eso él insta a las personas que lean el libro, los cristianos o no cristianos, que se acerquen en ese anhelo, en esa búsqueda de la felicidad, a que intenten eh, adecuar su vida a la lógica de Dios. Una lógica que no es como la del mundo, que aparentemente no te va a dar felicidad, uh -huh. pero que a lo largo, a la larga, te va a dar esa gran felicidad, que no tiene nada que ver con la felicidad pasajera con esa felicidad consumible o de la belleza. Claro, lo que pasa es que eso exige optar sí. y ser valiente, apostar por una lógica que no es la, la tuya, que no es la, uh -huh. la, la propia, la que ves en el mundo en el que te mueves, ¿no? La lógica de Dios va por otro lado, ¿no? Sí, optar y muchas veces eh, que te critiquen o muchas veces ser un incomprendido, uh -huh. porque cuando uno se da gratuitamente sin esperar nada a cambio, cuando uno es capaz de acercarse a los necesitados, cuando uno es capaz de estar a su lado, de llorar con ellos. Cuando uno se despreocupa de sí y se ocupa más de los otros, pues te pueden titular de cualquier cosa. Y claro, cuando uno lo hace, cuando uno lo hace, pues se da cuenta, él apunta ahí a personas en uno de sus capítulos que han vivido eso. Apunta a la Madre Teresa de Calcuta, uh -huh. apunta incluso a Nelson Mandela, pues uh -huh. personas que han sido capaces de vivir esas bienaventuranzas en su propia vida, hasta uh -huh. las últimas consecuencias. Y cómo al final nos damos cuenta de que son ellos los más felices del mundo. En fin, bueno, nosotros también somos felices por estar aquí. Estamos en la recta final, la recta final, ya sabes, Antonio, que es para concluir con un texto de, de este libro que les proponemos hoy, La alegría también de noche de José María Rodríguez Olaizola. Es nuestra propuesta, amigos. Y con un texto eh, vamos a cerrar, como siempre, esta propuesta que les hacemos hoy. Antonio. Unas veces los días no serán más propicios y otras veces más grises. Habrá jornadas radiantes y otras en las que la bruma oscurezca un poco nuestro presente. Nadie nos obliga a tener que estar siempre bien. Hay días mejores y otros peores. Y hay épocas de calma y otras de desasosiego. Estamos vivos y así es la vida. Nos toca alzar una vez más la vista y mirar a este mundo nuestro. Escuchar muy dentro este canto último, profundo, definitivo, a veces sutil y otras estrendueso que no nos habla de prójimo y amor, de pasión y entrega, de muerte y resurrección. Desde la fe, mirar a Dios y descubrir que la mirada que se nos devuelve está colmada de ternura y de fidelidad. Escuchar la palabra de que con creíble ternura nos dice, creo en ti, amar todo lo posible, como mejor sepamos.